Mesocosmos, tu podcast de historia. Estoy escuchando MK Ortiz. Dijo Ortega y Gasset en su famosa obra España invertebrada que los grupos que integran un estado viven juntos para algo. Son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos. Con esta reflexión damos comienzo a una nueva edición de Mesocosmos Historia. Pero antes, quiero saber qué opináis vosotros sobre la reflexión del filósofo. ¿Convivimos por gusto o con un propósito? El tema que tratamos hoy bien podría aplicarse a la cita que os acabo de leer y cómo perder el propósito de construir algo grande en conjunto puede llevarnos a la catástrofe, a ver la parte más oscura del alma de los seres humanos. Hoy viajamos a Ruanda, al año 1994, el año de uno de los genocidios más impactantes de la historia. Bienvenidos. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. El 6 de abril de 1994 regresaba desde Dar es Salaam, en Tanzania, el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto a su homólogo burundés, Cyprien Ntaryamira. Lo hacían junto a una pequeña comitiva a bordo de un Jet Falcon 50 que había sido un regalo del político francés Jacques Chirac. Volvían de Tanzania, donde se habían firmado el año anterior una serie de acuerdos, los de Arusha, que habían pausado la violencia, que no terminado, como vamos a ver hoy, de la guerra civil de Ruanda, iniciada en 1990. Estos acuerdos cambiaban el sistema político ruandés y tenían la intención de abrirse al pluralismo político que representaban los distintos sectores de la población, encarnados principalmente en dos etnias o castas, esto lo vamos a debatir más adelante, que eran los Hutus y los Tutsis, aunque no eran los únicos. Cuando el avión presidencial se aproximaba a aterrizar en Kigali, que es la capital de Ruanda, fue alcanzado por dos misiles tierra-aire y fue derribado, cayendo, como si fuera una broma del destino, en el jardín del palacio presidencial. Para entonces ya no había nada que hacer para salvar la vida de los pasajeros y tripulantes. Hubo testigos del atentado que afirmaron que tras el alcance de los misiles, el avión se convirtió en una bola de fuego en el aire. El magnicidio de Habyarimana fue la gota que colmó el vaso en la compleja situación del país africano, que arrastraba, como muchos de los países del continente negro, desde el comienzo de la etapa colonial y la aparición de las potencias colonizadoras europeas. El mismo día 6 de abril empezaron a producirse masacres de población tutsi por manos de milicias y ciudadanos hutus, aunque fue en los siguientes días cuando el conflicto se fue agravando. El clima de violencia no solo no se apaciguaría, como acabo de decir, sino que fue increciendo durante los tres siguientes meses, hasta que la victoria del Frente Político Ruandés, puso fin a uno de los mayores genocidios que no solo ha ocurrido a lo largo de la historia, sino que fue documentado. Las imágenes de cientos de cadáveres arrojados en mitad de las carreteras, muertos a machetes, muchos de ellos niños, los testimonios de supervivientes mutilados, las violaciones sistemáticas por escuadrones de la muerte a miles de mujeres se han quedado en la memoria colectiva de muchos de los que nacimos unos años antes y presenciamos el horror a través de nuestras televisiones. Los hechos estadísticos dicen que en la actual Ruanda
si has nacido unos años antes del año 1994 o perdiste a algún o a algunos seres queridos durante el genocidio o tienes a algún allegado que fue partícipe de los asesinatos. Hoy, en Mesocosmos Historia, te narramos qué ocurrió en el corazón de África y cuál es la actual situación del país. Primero fue el Imperio Alemán, a finales del siglo XIX, el que gestionó y explotó el territorio del actual Ruanda. Pero tras la derrota del país en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones otorgó el territorio al control de Bélgica. Los belgas unieron en un solo territorio administrativo a Ruanda con Burundi, nombrando al territorio Ruanda-Urundi, que hacía además frontera por el oeste, a través del lago Tanganyika, con la joya de la corona de las colonias de Bélgica, pero también de las vergüenzas y atrocidades cometidas allí, el Congo belga. Los belgas aprovecharon las diferencias entre Hutus y Tutsis para favorecer a los Tutsis, a pesar de ser minoría en cuanto a datos demográficos. Ahora bien, la cuestión está en saber si realmente estas diferencias eran tan determinantes antes de la llegada de las potencias coloniales para que los belgas supieran aprovecharlas a favor de sus intereses, o si fue un acto deliberado fomentar su diferenciación y por tanto dividir en dos a la sociedad de Ruanda. Hasta donde sabemos, tanto Hutus como Tutsis forman parte de las denominadas sociedades de lenguas bantús, que se expandieron desde la zona de la actual Nigeria hacia el África central y meridional, aproximadamente a partir del siglo V a.C. Las gentes de lengua bantú eran sociedades agrícolas, y la forma de combatir la sobrepoblación era expandiéndose hacia nuevas tierras de cultivo. Se cree que aproximadamente al comienzo de nuestra era, la expansión bantú llegó a la región de los Grandes Lagos a la que pertenece Ruanda. Los estudios genéticos y la antropología física demuestran que los pueblos bantús en todo su conjunto son bastante homogéneos, por lo que Hutus y Tutsis, aunque pudieran haber entrado en el territorio de Ruanda en oleadas diferentes, no dejan de pertenecer a un mismo pueblo. Durante el desarrollo de las sociedades precoloniales, los Tutsis eran habitualmente quienes se dedicaban a actividades ganaderas, mientras que los Hutus eran los que realizaban el trabajo agrícola. Hay historiadores, politólogos y sociólogos cuyas ideas sobre las diferencias sociales entre Hutus y Tutsis nacen de la Ruanda precolonial. ¿Qué quiere decir esto? Que se documentan revueltas Hutus en contra de la opresión Tutsi, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, durante el reinado, a ver si lo digo bien, de Rwabugiri. Es por esta razón donde el concepto de etnicidad política toma fuerza y sirve para diferenciar a ambos grupos. Por lo tanto, lo más lógico es pensar que los belgas, al llegar a Ruanda, observasen las diferencias entre Hutus y Tutsis y se sirvieran de ellas en su propio beneficio. En un principio se favoreció a los Tutsis, pues ya eran el estamento dominante en Ruanda. Era más fácil favorecer a una minoría para controlar a una mayoría que al contrario. Además, entre las potencias coloniales, posiblemente influenciadas por los misioneros que venían de Europa, existía la denominada hipótesis amítica. Los amitas son los considerados pueblos del norte de África que tenían un origen étnico caucásico y que estudios genéticos han sacado conclusiones como que, por ejemplo, los íberos prerromanos de la península ibérica eran amitas o de origen amita, y que lenguas como el vasco o el irlandés y el galés tienen sus raíces en los amitas, ya que comparten muchos de sus rasgos con las lenguas bereberes. Según esta hipótesis amítica, lo más valioso que había en África antes de la llegada de los europeos era de origen amita, y que los Tutsi descendían de ellos, atribuyéndoles características físicas que estarían ligadas a sus capacidades intelectuales.
frases que a día de hoy sabemos que son profundamente racistas y falsas, como «solo tienen de negros el color» o «antes de ser ennegrecidos estos hombres eran bronceados», figuran escritas literalmente en libros de historiadores y etnógrafos francófonos de las primeras décadas del siglo XX, que evidencian cuál era el pensamiento colonial. Este trato de favor lo usaron para favorecer, nunca mejor dicho, sus intereses coloniales y, por lo tanto, cuando las reivindicaciones tutsis fueron excesivas para los belgas, no dudaron en girar el torno y favorecer y apoyar a los hutus. Las tensiones entre hutus y tutsis, que bien podrían haber permanecido en equilibrio, como suele suceder en las sociedades tribales, con algunos estallidos de violencia pero de magnitud moderada, se vio desequilibrado con la entrada en juego del actor colonial. No solo es que apoyaran a unos u otros en función de sus intereses, sino que se servían de la rivalidad entre ellos para fomentar y hacer crecer más el odio entre ambos. Esta idea, por ejemplo, se materializa en la iniciativa belga de crear partidos políticos sobre las bases étnicas de Ruanda. Y así aparecieron partidos no solo pro-hutus o pro-tutsis, sino anti-hutus o anti-tutsis. El primer paso con esto ya estaba dado. Los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo durante los años 50 y 60, se caracterizan por ser el periodo donde comienza la descolonización de África. La Conferencia de Bandung fue clave para iniciar el proceso y la recientemente creada Naciones Unidas, como sustituta de la Sociedad de Naciones, comienza a preocuparse por estos asuntos. De esta manera, las potencias coloniales se comprometen o se ven comprometidas a desarrollar en los países colonizados instituciones políticas libres, así como la democratización de las estructuras políticas y la participación en ellas de los habitantes nativos, todo bajo supervisión de la ONU. En el caso de Ruanda, los belgas se resistían a desarrollar los puntos que acabamos de comentar, al menos hasta que considerasen que el desarrollo socioeconómico era suficiente para avanzar hacia un autogobierno, lo que estimaban que podía ocurrir unos 20 o 25 años después. Fue concretamente en este periodo cuando las nuevas generaciones de tutsis, que habían tenido acceso a la educación y a una formación superior, empezaron a cuestionar el papel y la autoridad de los belgas. Aunque se dieron a partir de entonces ciertos pasos democráticos, como por ejemplo la introducción del principio electivo o la ampliación de manera muy estrecha del sufragio, no es suficiente para ellos. Por otro lado, la mayoría hutu, que no ha podido educarse y que a pesar de ser muchos más, no conseguían una representación equitativa, comenzaron a organizarse en grupos contra élites, es decir, contra los tutsis. Y el problema étnico empieza a ser ahora un problema étnico y político, con la consecuente creación de protopartidos políticos y la maquinaria de propaganda que ello conlleva. Los belgas no son ajenos a esto que está ocurriendo y, observando que el clima de crispación puede revertirse en su contra, es cuando cambian el contrapeso del poder colonial y comienzan a apoyar las reivindicaciones hutus. En este clima tenso, las reivindicaciones de unos y otros parece que podrían confluir en una misma dirección, pero si es así, no era la independencia lo que más les preocupaba, sino la obtención del poder político. Los tutsis, a través de la Unión Nacional Ruandesa, o UNAR en sus siglas, exigía la independencia como el primero de sus objetivos, pero era por temor a una democratización rápida donde perdieran el poder, cosa que era muy factible sabiendo que los hutus eran mayoría. Por su lado, el Partido del Movimiento de Emancipación Hutu o Parmehutu querían acabar con la hegemonía de los tutsi y para esto creían que era necesario que primero se instaurase la democracia para luego conseguir la independencia. Este clima de crispación se tradujo finalmente
y tras varios incidentes violentos en un levantamiento campesino hutu el 1 de noviembre de 1959, que acabó con la vida de más de 1.000 tutsis y con el exilio de más de 10.000 de ellos, aunque otros datos hablan de 100.000 muertos y 150.000 exiliados, entre ellos numerosos jefes tutsis. Indudablemente, esto tendría repercusiones en el futuro. Y la administración belga no solo miró para otro lado mientras ocurrían estos acontecimientos, sino que siguió apoyando las reivindicaciones hutus. Y en cuestión de 2 años, se celebraron elecciones legislativas donde el 80% de los sufragios, adivinad, fueron ganados por los hutus, por el Parmehutu, su partido político. En 1962 se produce la independencia de Ruanda y ya son más de 300.000 los refugiados tutsi que viven en los países fronterizos a Ruanda, como Uganda o como el Congo. La mayoría de ellos además sin aceptar un exilio permanente y con la idea de volver a Ruanda, ya que han sido expulsados tras más muestras de violencia e intimidación posteriores a la de noviembre del 59 que hemos relatado hace nada. Esto supuso la escisión de UNAR en un partido interno y en otro externo, y el UNAR externo se escindió en numerosos grupos que durante los siguientes años llevaron a cabo incursiones y ataques contra el régimen hutu ruandés. A decir verdad, la mayoría de estas actuaciones no fueron realmente peligrosas y fueron siempre controladas y sometidas por el ejército ruandés, en colaboración en muchas ocasiones del ejército belga. No fueron de gran envergadura, como decía, estas operaciones tutsis, al menos para poner en peligro el sistema, pero fueron suficientemente molestas para que los tutsis que vivían en Ruanda fuesen siempre sospechosos de pertenecer o apoyar a estos grupos, por lo que el gobierno creó comités civiles para la autodefensa en casi todos los territorios del país. Y esto es un factor muy importante que ocurrirá en el año 94 y que además derivó en el inicio de la matanza de tutsis ya en algunas prefecturas, lo que a su vez generó que más número de la población tutsi se viese la necesidad de exiliarse ante el temor de ser asesinados. Durante la década de los 70, la violencia, no solo física, sino también institucional contra los tutsis, se va a convertir en algo generalizado. Se les invita constantemente a abandonar escuelas y cargos públicos bajo pena de asesinato. Y toda esta presión étnica fue incentivada directamente por el gobierno del presidente de aquel entonces, que se llamaba Grégoire Kayibanda, y funcionó como una cortina de humo constante que no dejaba ver la realidad del país y su fatal desarrollo socioeconómico desde la independencia una década antes. Finalmente, la violencia contra los tutsis se empieza a propagar también contra miembros del régimen de Kayibanda, y en julio de 1973, el general Habyarimana, mediante un golpe de estado, se hace con el poder. Con la llegada a la presidencia de Habyarimana, comienza la Segunda República de Ruanda, y hay que destacar que durante su gobierno se hizo un esfuerzo y se trabajó en cierta medida por la reconciliación entre hutus y tutsis. En las 2 décadas siguientes apenas se produjeron episodios de violencia y el presidente ganó muchos adeptos de origen tutsi. Aunque de facto hay que decir que siguieron existiendo en muchos lugares cuotas de un 10% de tutsis en empleos y en el sistema educativo secundario y universitario. Aún así, los tutsis pudieron desarrollarse en el sector empresarial y por lo tanto generar en cierto sentido riqueza. ¿Qué pasó entonces con todos los exiliados tutsis que habían tenido que huir del país durante la Primera República? Una gran mayoría de ellos solo aceptaban el regreso como solución. Pero el partido de Habyarimana, el MRND o Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, desestimaba la llegada masiva de estos refugiados, aludiendo a posibles carestías alimentarias de toda la población ruandesa. Pero
Por otro lado, nunca cerraba la puerta a las repatriaciones individuales, previo estudio de los casos. Por este rechazo generalizado, los refugiados entendieron que una organización fuerte era la manera más coherente de conseguir sus objetivos de retorno, y aunque esta organización consideraba que los pasos que tenían que dar debían ser pacíficos, cada vez un mayor número de estos tutsis refugiados se adherían a la idea de retornar a Ruanda mediante el uso de la violencia. Lo que durante la década de los 80 se fue fraguando poco a poco, finalmente se materializó en el año 1990. ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Todos estos hechos y esta situación que hemos comentado hasta ahora son el preámbulo y las causas de lo que ocurre en Ruanda a partir del año 1990 y que va a estar relacionado directamente con los terribles hechos que se produjeron apenas 4 años más tarde. Como decía, el régimen de Habyarimana, a partir de este año, comenzó a tener presiones tanto externas como internas para una democratización. Prueba, sino causa de ello, es el famoso discurso del presidente de la República Francesa, François Mitterrand, que durante la celebración de la 16ª cumbre franco-africana invitó a las naciones participantes a iniciar un proceso que culminase en el desarrollo de democracias, bajo la amenaza de perder el apoyo del norte. No es baladí saber que este discurso se produjo en el contexto del fin de la Guerra Fría, cuando el Muro de Berlín ya había caído y la mayoría de regímenes comunistas de Europa también habían llegado a su fin. Pero no solo las presiones provenían del exterior. Dentro de la propia Ruanda cada vez eran más frecuentes las voces disidentes y las críticas abiertas hacia el gobierno de Habyarimana. A pesar de intentar lavar la cara del régimen, las bases de un sistema de partido único no cambian y la sociedad siguió penalizando la actitud del presidente. Estas presiones y estas fuerzas de renovación frente a las ideas inmovilistas y de reacción del MRND hacen que el 1 de octubre de 1990 estalle una guerra civil, lo que obliga a que se pluralicen los partidos políticos. A partir de entonces nacen diversos partidos como el MDR, el PSD o el PL. Y tras unos meses de guerra, de tensiones políticas y aires renovadores, no le queda más remedio al antiguo régimen que formar un gobierno de coalición con las nuevas fuerzas políticas. A pesar de cierta voluntad por cambiar las cosas, entre las que se incluía la negociación con el FPR, que era el partido rebelde de base tutsi, y solucionar por fin el tema con los refugiados, este gobierno de coalición no consigue pausar un clima cada vez más violento y una atmósfera de inseguridad ciudadana que se respira por todo el país. Volviendo al estallido de la guerra civil, mientras el gobierno de Habyarimana estaba cada vez más debilitado, la rama militar del FPR, el Frente Patriótico Ruandés, con una base, como hemos mencionado antes, tutsi, ataca desde Uganda el territorio ruandés. Esto renueva en cierto sentido el debilitado gobierno, pues una gran mayoría social cerró filas en torno al gobierno frente a los atacantes exteriores, que además pensaban
que volvían con la idea de devolver el poder a la minoría Tutsi. Sin embargo, desde el FPR se presentaron como una alternativa al régimen del MRND y que tenían un carácter multiétnico. Como podéis imaginar, y a pesar de casi 20 años de paz o semipaz entre Hutus y Tutsis, vuelven a estallar focos de violencia étnica y hay matanzas por todo el país, causando miles de víctimas. El FPR fracasa en su enfrentamiento directo con las fuerzas gubernamentales y vuelve a Uganda, donde desarrollan una guerrilla que empieza a ganar en eficacia en contraposición a ese enfrentamiento directo. Lo que en un principio fue la renovación de las fuerzas del gobierno en su frente común contra los rebeldes tutsis, pronto se convirtió en una radicalización interna y ciertas facciones que defendían el llamado Hutu Power o Poder Hutu empezaron a ser cada vez más relevantes tanto en la política como en la sociedad ruandesa. En este contexto de radicalización interna y el afianzamiento de los rebeldes del FPR en el control de la región fronteriza entre Uganda y Ruanda, la guerra llegó a un punto muerto y empezó a haber negociaciones de paz que terminaron finalmente en la firma de los acuerdos de Arusha, que ya hemos mencionado anteriormente, cuyo objetivo final era la creación de un gobierno con representación de todos los sectores de la sociedad ruandesa, incluidos los Tutsi. Esta idea, como os podéis imaginar, no gustó nada a los sectores del Hutu Power y comenzó a hacer circular la información entre los ciudadanos de que el FPR pretendía volver para esclavizar a la población Hutu. Es decir, empieza una campaña de desprestigio y de creación de más odio hacia los tutsis. Esta ideología era cada vez más relevante entre la sociedad de Ruanda y llegó a colapsar el gobierno de Habyarimana cuando su primer ministro protestó al presidente por el retraso del acuerdo de paz y la caza de brujas que estaban perpetuando el Hutu Power desde la Coalición para la Defensa de la República o CDR, influenciando además al gobierno. Esto provocó que el primer ministro fuese cesado de su puesto y ocupase su lugar Uwilingi Yimana, la primera y única mujer que ha sido primer ministro en Ruanda, por cierto. Nadie estaba contento con el nombramiento de Uwilingi Yimana, ni los radicales del Hutu Power ni los moderados que buscaban un acuerdo de paz. Esto significó que la recién nombrada política no pudiera formar un gobierno de coalición y por lo tanto la ratificación de los acuerdos de Arusha no se pudo llevar a cabo. Usando una expresión colonial para echar más leña al fuego, en Burundi, vecina de Ruanda y con más o menos la misma problemática de Hutus y Tutsis, el primer presidente que había sido elegido de forma democrática, el Hutu Melchior Ndadaye, fue derrocado en un golpe de estado y asesinado por el ejército de mayoría Tutsi. Por lo tanto, en Ruanda se reafirmaron en la idea de que el FPR, si no conseguía el poder en las urnas, cosa que además parecía imposible, lo iban a hacer a través de las armas. A estas alturas, el clima de racismo y los mensajes que hablan directamente de eliminar a todos los Tutsis empezó a ser imperante en Ruanda. La tensión se palpaba en el aire y solamente hacía falta una chispa para que todo comenzase a arder. La chispa que hizo que toda esa tensión racial volase por los aires y se iniciase uno de los mayores genocidios de la historia fue precisamente el asesinato de Habyarimana el 6 de abril de 1994. Como hemos visto, los acuerdos de Arusha no se ratificaron y a comienzos de ese 1994 cada vez era más patente que la situación se iba a desencallar relanzando la guerra, por lo que ambas partes se preparaban para ello. Sin embargo, como he comentado al principio del capítulo, el avión presidencial junto a los presidentes de Ruanda y Burundi sufrió un atentado terrorista fatal y ambos murieron.
A día de hoy, y a pesar de que los años posteriores, sobre todo desde Francia, se llevó el asunto a los tribunales, ya que el piloto y varios miembros de la tripulación eran de nacionalidad francesa, todavía no se ha dictaminado quién fue el responsable oficial del atentado. Hay que resaltar que todos los indicios señalan directamente al FPR, que eran los enemigos a batir, y la parte contraria en la guerra civil, eran los enemigos. Pero hay versiones que acusan también al ala radical del Hutu Power de ser quien disparó esos misiles para forzar los acontecimientos y tener un motivo con el que comenzar las matanzas que desembocaría en el genocidio. Altos cargos del gobierno pro MRND, en esta especie de calma chicha, se reunieron con dirigentes de la ONU, los cuales aconsejaron al gobierno ruandés acogerse a los acuerdos de Arusha y que se designase un presidente interino mientras que el resto del gobierno de coalición siguiese en funciones. Este último punto no gustó nada, ya que sería dejar en el poder y tener que trabajar de la mano con la primera ministra, a la cual consideraban pro-FPR, cosa que además no era cierta, pero tampoco era pro-Hutu Power, solo era moderada. Después de la reunión, el coronel Bogasora comienza a poner en marcha la máquina de matar. El coronel tiene conexión directa con la Guardia Presidencial y diversos batallones afines a las ideas del exterminio. Así pues, el 7 de abril, desde primera hora de la mañana, comenzaron a efectuarse una serie de asesinatos selectivos de carácter político que eran el último bastión para salvaguardar que los acuerdos de Arusha se respetasen. Entre estos asesinatos selectivos, pues la Guardia Presidencial ejecutó a la primera ministra y en esas circunstancias, sin oposición y con un vacío institucional, el coronel Bogasora instituyó un gobierno interino con el que el genocidio pudo desarrollarse sin oposición interna. Los primeros ejecutados forman parte de las voces que podrían ser críticas contra lo que estaba ocurriendo e iba a ocurrir. Políticos, funcionarios, periodistas o líderes sociales conocidos por no ser pro-Hutu Power. El terror, como podéis imaginar, se instauró en la sociedad ruandesa y las masacres a civiles tutsis empezaron a generalizarse por todo el territorio. Y quienes no lo veían con buenos ojos tuvieron que hacer de tripas corazón y callar, morir asesinados o incluso algunos tuvieron que matar para que no se sospechase que eran opositores. En cuanto a cómo es posible que el mensaje del genocidio se propagase tan rápido por todo el país e implicó además a un gran sector de la población en estos crímenes contra la humanidad, el trabajo de la historiadora norteamericana Alison DeSforge es clarificador para comprender esta cuestión y os animo a leer su obra si queréis profundizar más en el tema. La clave para DeSforge fue la cuestión político-administrativa piramidal de larga tradición en Ruanda. Esto quería decir que una orden proveniente de la cúspide de la pirámide pasaba rápidamente a mandos intermedios que además estaban descentralizados, es decir, que estaban diseminados por todo el territorio de Ruanda. Este sistema ya había funcionado en Ruanda en otras ocasiones en campañas de vacunación y reforestación, por lo cual sabían que funcionaba, la infraestructura funcionaba bien y desde el gobierno genocida, lo sabían. Y con este método implicaron a toda o a una gran parte de la población a ser partícipes de las matanzas o al menos a no oponerse visiblemente a ello, ya que eran órdenes que venían desde lo más alto. En cuanto al entramado político que se generó entonces y los hechos que sucedieron, para no profundizar demasiado en el tema, basta decir que el coronel Bogasora organizó una suerte de gobierno de coalición que era realmente una pantomima, pues ningún miembro de partidos que no fuera Hutu Power formaron parte de él, y no hay ni que decir que ningún Tutsi fue invitado tampoco. La jerarquía política inferior,
los alcaldes fueron los encargados no solo de señalar a los tutsis, sino de apuntar también a los opositores y mandar a las milicias a registrar las casas de estos por si refugiaban tutsis en su interior. Los alcaldes también se encargaron de prometer a los ciudadanos las casas y terrenos de los tutsis si participaban en las matanzas. Aún así, con todo esto, el gobierno nunca se hizo responsable de lo que estaba ocurriendo y se escudaba en que el genocidio era una reacción popular que había surgido de forma espontánea tras el asesinato de Habyarimana. Los principales actores que hicieron posible el efectivo proyecto genocida fueron principalmente las milicias, que se convirtieron en las temidas y conocidas Interahamwe. Por otro lado, estaba la autodefensa civil, los comités de autodefensa civil que comentamos antes, que fue un programa creado al comienzo de la guerra civil por el gobierno en zonas cercanas al frente y que dotaba a los ciudadanos de los conocimientos básicos de técnicas de combate para convertirlos en patrullas civiles junto a las autoridades locales y que fueron vitales en el desarrollo de los actos genocidas y que posiblemente son la cara del terror al mundo del genocidio de Ruanda, pues solamente estaban dotados de armas blancas, la más popular, el machete, con el que se asesinó a tantos miles de personas. Por último, otro acto importantísimo en la campaña de exterminio fue la radio, que era muy popular y escuchada prácticamente por todos los ruandeses. Varias emisoras, entre ellas Radio Ruanda, se encargaron de difundir durante el día y noche mensajes de odio y de incitación al genocidio, y advertía a los opositores de estos actos de que serían castigados como desertores. A partir de la mañana del 7 de abril, las milicias Interahamwe empezaron a montar barreras estratégicas donde controlar los desplazamientos de la población. Se les exigía a todas las personas su carnet de identidad en el cual aparecía si era Hutu o Tutsi. El destino de los Tutsi que caían en estos controles, como podéis imaginar, era directamente morir asesinados a machetazos, así como el de muchos Hutus que no tenían el carnet encima y que los milicianos prejuzgaban por su aspecto físico que podían ser Tutsis. Con el paso de los días, las barreras perdieron eficacia, porque la población tutsi, consciente de su destino fatal, dejó de salir a la calle. Por lo tanto, las Interahamwe comenzaron a registrar casas y otros edificios como iglesias o escuelas donde sabían que había o podía haber tutsis, y en esos lugares es donde se producen matanzas a un nivel escalofriante. El genocidio ruandés adquirió tintes realmente dramáticos, si es que la palabra genocidio no evoca directamente a esto, y la violencia fue inusitada. Se ejecutó a miles de personas diarias. La media asciende a 10.000 personas a día, a machete, a hacha, con porras, con piedras. Los que más suerte corrían morían tras ser disparados con armas de fuego o con granadas. Los que menos suerte corrían eran primero torturados, veían cómo asesinaban a sus seres queridos y luego eran ejecutados tras largo tormento. Otros morían quemados vivos. Fue tal la deshumanización que vivió Ruanda que muchas personas pagaban a sus asesinos para ser ejecutados con un disparo en la cabeza y evitar el martirio del machete. Incluso en el caso de los matrimonios entre Hutus y Tutsis, el Hutu, él o ella, era obligado a ejecutar a su cónyuge y a sus hijos. No hubo piedad con nadie, ni con mujeres, ni niños, ni médicos, ni sacerdotes, con nadie. Tampoco hay que olvidar que muchas de las mujeres que fueron ejecutadas o no ejecutadas, las que tuvieron entre muchas comillas suerte, sufrieron el tormento de la violación. Milicias enteras de 20, 30, 40, 50 hombres podían violar brutalmente a una mujer, y si con suerte, como he dicho antes, entre comillas, esta mujer sobrevivía al genocidio, tuvo que soportar en muchos casos tener un hijo de sus violadores.
los supervivientes del genocidio o bien pasaron los 3 meses escondidos con ayuda de algún conocido o amigo hutu, o estuvieron escondidos por su cuenta, o bien pasaron por determinadas situaciones por las que jamás nadie debería pasar. Se estima que la cifra total de ejecutados durante el genocidio es de aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas ejecutadas en 3 meses sin un mecanismo de instrumentalización de la muerte, como por ejemplo fueron los campos de exterminio nazis, que podían ejecutar a gran cantidad de personas de una vez en las cámaras de gas. Pensadlo, 1 millón de personas que fueron violadas, que fueron torturadas y ejecutadas a machetazos por las personas, además, con las que se cruzaban hasta hace poco tiempo al salir de su casa, por sus vecinos, incluso por sus familiares. Es escalofriante. Mesocosmos, tu podcast de historia. En julio de 1994, el FPR tomó Kigali y con esta acción se puso fin a 3 meses de terror y con ello a los actos genocidas. El líder del FPR, Paul Kagame, es el actual presidente desde el año 2000 de la República de Ruanda, y aunque ha conseguido reconciliar al país y convertirlo en uno de los más prósperos de África, y ha extinguido oficialmente las etnias Hutus y Tutsis, aún a día de hoy hay ciertas heridas que siguen abiertas inevitablemente. El documental de John Sistiaga, que se titula Ruanda, cómo organizar una masacre, nos muestra la realidad del país en el año 2014, cuando se conmemoraba el 20 aniversario del genocidio. En un momento donde muchos de los asesinos confesos y condenados salían de prisión y tenían que enfrentarse a la realidad de convivir con muchas familias que sufrieron sus actos genocidas, muchas veces viviendo además puerta con puerta con familias a los que ejecutaron al padre o a la madre, y cómo las víctimas han hecho, en muchos casos, un esfuerzo más que sobrehumano para perdonar u olvidar, y en otros casos no han sido capaces de hacerlo. Es un documento audiovisual que os recomiendo. Por otro lado, cabe preguntarse, ¿qué hacía el mundo mientras ocurría esto en Ruanda? Y más específicamente, ¿cuál era el papel de países como Bélgica, Francia o Alemania, que mantenían y en muchos casos sigue manteniendo grandes intereses económicos allí? Respecto a su papel, sobre todo el de Francia, el general de la ONU, Roméo Dallaire, que fue encargado de estar al mando de la UNAMIR, que era la misión de Naciones Unidas para la resistencia a Ruanda, dijo, y leo en palabras literales, que los franceses se mueven en la zona por la llamada francofonía, por el orgullo de controlar e invariablemente ayudan a los hutus. Enseguida comprobé asombrado que tanto franceses como belgas y alemanes tenían allí consejeros a docenas. Ellos sí sabían lo que pasaba, pero ninguno proporcionaba a la ONU, es decir, a mí, su representante, la información que poseían. Y al mismo tiempo, esos países que estaban en el Consejo de Seguridad tampoco dejaban a la ONU, a mí, montar mi propia unidad de información, porque decían: el mandato no contemplaba eso. Incluso cuando tuve constancia de que se pasaban armas de contrabando a través de la frontera de Uganda y pedí permiso para buscarlas, me contestaron que no. No obstante, hace unos meses, en mayo de este 2021, Francia reconoció su responsabilidad política en el genocidio durante una visita de Emmanuel Macron a Ruanda. El presidente galo afirmó que Francia no escuchó a quien advertía de lo que iba a ocurrir en el país centroafricano con su apoyo al gobierno hutu y que abandonaron a cientos de miles de víctimas, pero subrayó que no fueron cómplices de lo que ahí ocurrió. ¿Y cuál fue el papel de las Naciones Unidas? Pues el principal escollo que tuvo la ONU fueron
los Estados Unidos, que no quiso calificar de genocidio lo que estaba ocurriendo en el país porque, si lo reconocía como tal, obligaba sistemáticamente a la intervención militar en Ruanda. Y no les interesaba. Para eso se inventaron el término de actos genocidas. Tristemente, el por aquel entonces secretario general de la ONU, el egipcio Boutros Boutros-Ghali, se enfrentó en reiteradas ocasiones con el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Bill Clinton, y la UNAMIR, que hemos mencionado antes, fue bloqueada durante más de 4 meses por los estadounidenses y los británicos por sus intereses económicos en la zona de los Grandes Lagos. En noviembre de 1994, la ONU, ante el genocidio, creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que tuvo como objetivo la persecución de los líderes e instigadores del genocidio, habiendo arrestado y juzgado a muchos de ellos a fecha actual. No quiero despedirme sin recomendaros un par de películas que retratan muy bien la realidad de lo que ocurrió en Ruanda en 1994. Además, ambos films están basados en hechos reales. El primero de ellos, seguro que lo conocéis o muchos lo conocéis, que es Hotel Ruanda, y narra cómo Paul Rusesabaniga, un hutu que era gerente del prestigioso Hotel de las Mil Colinas, casado con una tutsi, consiguió salvar la vida de más de 1000 tutsis sirviéndose de su influencia, de sus contactos, de su dinero y de sus efectos personales. La segunda película se titula Disparando a perros y es mucho menos conocida, pero trata muy bien los hechos que vivió Joe Connor, un profesor que justo llegó a Ruanda en el comienzo del genocidio y que en el colegio donde trabajaba se refugiaron miles de tutsis, y cómo reaccionó cuando la ONU abandonó el país. Para siempre quedarán en nuestra retina las imágenes de aquel genocidio y cómo hoy, en un esfuerzo por superar, pero no olvidar lo que ocurrió, hay algunos lugares en Ruanda que conservan las calaveras, los huesos y las ropas de miles y miles de asesinados. Ojalá pudiera decir que el horror nunca se volverá a repetir, y en nuestra labor como historiadores está el decir qué fue lo que ocurrió para que, con esperanza, el ser humano no quiera volver a vivirlo. Yo soy Alex Mogo y esto ha sido Mesocosmos Historia. Os emplazo a la semana que viene, donde volveremos a tener una cita con la historia. Un saludo.